I don't think he will miss as much as we would if we were absent. Um, so, this is the, our fourth and final hearing this morning, um, and it's on the human rights situation of the urban indigenous community in the Catagalio <laughs> um, area of Lima, Peru. Cat K Kano, Kano. 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 And um, the, the hearing was requested by the Urban Shipiba Community of Katagayo, okay. and um, the National Human Rights Coordinator, the Amazon Center for Anthropology and Practical Application. As, as this was requested by civil society, they will have they will speak first, and they would have twenty minutes um, to speak. And they will be followed by the Honorable State of Peru, who will also have twenty minutes. Um, please remember to look, keep an eye out for the time flags, um, and, and if you can please. Introduce yourselves when you speak um, so that your names will be um, on the record. Um, with that, please, um, could the petitioners start? Thank you. Buenas tardes, comisionadas, señores del Estado, señores del Estado. Eh, mi nombre es Ana María Vidal Carrasco, soy secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En, este, en esta ocasión hemos pedido esta audiencia pública por parte del de Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el CAAP, el Instituto de Desarrollo Urbano, SENCA, y la comunidad shipibo conibo de Cantagallo. Eh, y también está, como podrán apreciar, acá sentadas las organizaciones también que han estado en la anterior sesión, eh, dando cuenta de que es el movimiento de derechos humanos que respalda esta petición. Antes de empezar con esta audiencia, sí quería mencionar la grave situación humanitaria que está viviendo nuestro país en estos momentos. Ha dejado más de 70 muertos, cientos de, eh, de escuelas derrumbadas, puentes derrumbados. Y es momento, eh, tanto eh, ahora, sociedad civil como Estado, de trabajar juntos, buscar consensos para llegar a una unidad, porque es una situación muy dolorosa que tenemos que afrontar y salir eh, de esta situación. Eh, con esto paso a presentar a mi colega, el señor César Mainas, líder de la comunidad de Cantagallo, que dará cuenta sobre la situación que viven eh, actualmente en su comunidad. Y después vendrá el abogado del CAAP, el señor Richard Odiana, para presentar la parte técnica de, de esta situación. Eh, autoridades de gobiernos, comisionados. Eh, CAP, Derechos Humanos. Bueno, he saludado en mi idioma. Quiero saludar ahora en castellano, español. Muy buenas tardes, señores autoridades, peruanos comisionados, CAP, Derecho Humano. Mi nombre es César Mainas Bardales. Represento a la comunidad de Cantagallo. Soy comisión central unitaria de la comunidad de Cantagallo. El motivo de mi presencia en este momento en la comunidad en la comisión es por lo siguiente. A los finales del año 90, un grupo de indígenas Shipibo-Conibo nos hemos mirado a la capital de la República con la finalidad de buscar el mejor futuro para nuestros hijos. A pesar de que nosotros estamos a la espalda del Congreso de la República a 10 minutos, nunca hemos sido reconocido o formalmente reconocido para ser una comunidad. Dentro de la comunidad nosotros practicamos nuestra cultura, nuestra costumbre, así como la medicina tradicional que todavía estamos aplicando en nuestra comunidad. En la parte educativa, en nuestra comunidad tenemos un centro educativo intercultural bilingüe que enseña el 50% de nuestro idioma, para no olvidar nuestros idiomas, y el 50% de habla hispano. Frente a esta situación, vulnerado... Nuestras leyes, de acuerdo al tratado del 169 que nos respalda como indígena, nunca hemos sido escuchados, nunca hemos sido formalizados. Por lo tanto, la comunidad en este momento vive una situación precaria. Hace poco la comunidad de Cantagallo, Shipibo, Conivo, ha sufrido un incendio de gran magnitud donde que hemos perdido el 90% de nuestras viviendas. Entonces, por tal motivo, nosotros hemos hecho pedido a las autoridades peruanas. El 15 de diciembre nos hizo visita el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, donde hizo su pronunciamiento de que iba a ayudar a la comunidad, de que nos iba a formalizar, pero nos damos cuenta de que hasta el momento no hay ningún resultado. Entonces, lo que yo pido en nombre de la comunidad es, hace poco nosotros hemos tenido reunión con las autoridades competentes de lo que tiene que ver con el predio de Cantagallo, pero el tiempo está dilatando y la preocupación de la comunidad es grande. entonces, lo que yo pido en nombre de la comunidad en este momento es de que agilicen nuestro, nuestro caso de cantagallo, porque en este momento no tenemos ni siquiera agua, luz y desagüe dentro de la comunidad. entonces, mi petición es importante. creo que frente a ustedes, señores autoridades, para terminar quiero agradecer hay una cosa muy importante que quiere pedir la comunidad. La comunidad quiere vivir de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su cultura. Nosotros queremos vivir como personas dignas y con nuestro título colectivo para toda la comunidad y ser reconocidos formalmente para vivir tranquilo. Quiero terminar agradeciendo al comisionado de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Gracias, César. Eh, buenas tardes, señora presidenta, señor comisionado, señora comisionada, señor comisionado. Mi nombre es Richard Odiana Roca del Centro Amazónico de Antropología. Yo creo que es importante que se llegue a este espacio a contar una historia de César y de la comunidad cantagaya, una historia como de tantas otras. En el Perú no seríamos lo que somos sin las migraciones. Muchas de nuestras familias vinieron a Lima a buscar a la capital, a buscar mejores oportunidades. Pero a diferencia de tantos otros migrantes, es la comunidad de Cantagallo las que emigraron a finales de los 90 y decidieron quedarse juntos. Ellos son una comunidad. Ellos viven como comunidad. Tienen las danzas típicas, la comida típica, hablan la lengua Shipiba, se reúnen en asambleas, siguen tomando las decisiones de manera comunal y siguen, a pesar de todos los problemas en su predio, juntos como comunidad. Y no sería hasta el 2009, casi 10 años desde su llegada, que empezó la construcción de un gran proyecto que cambiaría su perspectiva, que es el proyecto Vía Parque Rímac, que es un proyecto eh, diseñado y construido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este proyecto que consistía en la elaboración de una infraestructura al costado del río Rímac para agilizar tránsito. Justamente el río Rímac es el lugar donde ahora vive la comunidad de Cantagallo. ¿Por qué? porque ellos vienen de una etnia de un pueblo indígena, el pueblo Shipibo-Conibo, que es uno de los 55 pueblos indígenas reconocidos por el mismo Ministerio de Cultura y como Shipibos-Conibos son un pueblo ribereño, es decir que viven a las faldas de los ríos. En este 2009 empezó la construcción de este proyecto, lo cual corta una parte importante de la comunidad y origina el desplazamiento de muchas familias de la misma comunidad. Pero además de esto, de hacer que salga mucha gente, muchas familias de esta comunidad, lo que hace el terreno es obligar a las familias remanentes, a las familias que se quedaron, a vivir juntos, uno pegado a otro, en casas construidas de madera o de material noble, altamente inflamable, y constituir un estado casi de tuburización casi hablamos de un poco menos de dos hectáreas para las casi 250 o 300 familias que encontramos en la comunidad de Cantagallo. A pesar de este problema, ellos siguieron juntos. Y es así que la siguiente administración municipal les promete una mejor vida, una reubicación y la construcción de un complejo habitacional intercultural. Estamos todos de acuerdo que se trata de un grupo, una comunidad que tiene que vivir de acuerdo a sus costumbres y no simplemente meterlos en edificios de concreto de siete u ocho pisos. Se empieza a diseñar el proyecto a nombre de Río Verde, se compra un terreno para reubicarlos. Y así ellos tenían la esperanza de vivir mejor. Lamentablemente en el año 2015 empiezan rumores y noticias de que se va a destinar este dinero a otro proyecto, a otra obra de infraestructura lejos de la comunidad. Y es así que la comunidad entabla diálogos y conversaciones con representantes del Estado, especialmente con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero mientras esto ocurría, mientras estos diálogos se daban, la Municipalidad ya había decidido uno a agarrar los fondos de este proyecto y utilizarlos en la construcción de otra obra, el bypass de 28 de julio, que está a kilómetros de la comunidad. Y dos, decidió vender el terreno de Campoy, que, el cual había sido adquirido para que ahí se reubique la comunidad. Es decir, la comunidad hablaba con la municipalidad mientras que era mantenida en las sombras. Por eso creo que también estamos ante un caso de viol, violación del derecho al honor y a la información de esta comunidad de saber qué pasa con su situación. Lamentablemente la noticia luego se desinfla. Es así que en noviembre del 2016 ocurrió un gran incendio y ahí Cantagallo vuelve a la esfera pública. Una semana después de la visita del comisionado Pablo Banucci aquí presente, la comunidad sufre un incendio que arrasa con el 90% de las casas y se cobra la lamentable pérdida de un pequeño niño. Esto es como... que se concreta la amenaza que había en la comunidad. Casas de madera, de triple A, de plástico, de calamina o ubicadas una sobre otra en tres niveles que tiene la comunidad, el cual por su diseño no permitía, uno, la salida o el escape de la gente ante una tragedia como el incendio, pero sobre todo dos, no permitía el ingreso de cuerpos de apoyo como los bomberos o la policía. A pesar de eso, la comunidad otra vez sigue ahí. Y sigue viviendo ahí. Como todos sabemos, una comunidad que no está titulada, con, con que no tiene un derecho de propiedad formal, a lo único que se puede aferrar es al derecho de posesión. Y todos sabemos que un posesionario que pierde la posesión se queda sin nada. Y por eso es que siguen ahí, en la tierra quemada, viviendo con las donaciones que, afortunadamente, mi pueblo generoso les alcanzó y que el Estado también ayudó a recolectar. Y siguen ahí y a pesar de eso están ahí, tampoco cuentan con los servicios básicos. Lamentablemente la carencia de un título formal de propiedad les impide obtener estos servicios. Uno va a Cantagallo y encuentra conexiones eléctricas informales que ponen en peligro a los niños y niñas de la comunidad. Uno va a Cantagallo y encuentra que no hay un servicio de agua formal, lo cual obliga a las madres y a los padres a recolectar agua en baldes y containers, grandes baldes que como sabemos, el almacenamiento y empozamiento del agua es una de las causas de las epidemias o enfermedades peligrosas. Y además no hay un servicio adecuado de desagüe. Toda esta situación genera violación de derechos que están en los tratados internacionales del sistema interamericano. Derecho a la propiedad, derecho a la vivienda digna, incluso derechos que luego interpretamos evolutivamente como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano. Estas violaciones ocurren. Pero además de eso, hay un segundo nivel. Esta comunidad indígena urbana, el pueblo indígena de Cantagallo, perteneciente al pueblo Shipibo-Conibo, es un pueblo indígena y justamente ahí radica la segunda violación a la cual hacemos presente. Como pueblo indígena le corresponde de manera inherente derechos que le corresponden a los pueblos indígenas y no a cualquier comunidad de migrantes. Es así que a lo largo de este proceso, tanto en la construcción de Vía Parque Rima como ahora que se pretende reconstruir nuevamente en base a la promesa presidencial, no se han respetado derechos como la consulta previa o la participación que le compete a los pueblos indígenas. Tampoco se han respetado otros derechos como la salud y la educación intercultural y eventualmente lo que pedía es el reconocimiento como comunidad. Estos derechos van a ser tratados por mi colega, la cual también dará las peticiones de esta parte. Gracias. Eh, continúo. El no reconocimiento formal de la comunidad de Cantagallo como pueblo indígena hace que se vulneren una serie de derechos y que no se les reconozca sus derechos colectivos como pueblo indígena. Primero, se le está violando, vulnerando el derecho a la consulta. Este derecho a la consulta previa en Perú tiene rango constitucional. El tratado, el convenio 169 tiene rango constitucional y se está vulnerando. Hasta ahora no se le ha consultado a la comunidad como es que quiere recibir o, man, o, o desarrollar su vida. La personalidad jurídica reconocida en la Declaración Americana de Pueblos Indígenas está totalmente vulnerada acá. ¿Por qué? Porque no se quiere reconocer su forma de organización para poder registrar su posesión y posteriormente su propiedad. Lo que pide el Estado peruano es que sea la comunidad la que se adapte a la forma en que está eh, eh, diseñado el sistema de registros públicos para como la asociación civil poder inscribirse, no hace un esfuerzo por tener un diálogo intercultural y el Estado acercarse a las comunidades, sí. adaptarse a su forma de organización y abrir un libro para inscribir la posesión y la propiedad como comunidad indígena, no como asociación civil, no como cualquier otra organización. Aquí estamos hablando de un pueblo indígena que, como vemos, mantiene sus costumbres, mantiene su identidad. Se está vulnerando también el derecho a la propiedad colectiva establecido en el artículo 25 de la Declaración Americana de Pueblos Indígenas, la cual especifica claramente que tienen derecho a la propiedad ya sea no en sus territorios ancestrales. Estamos hablando y, y lo dice explícitamente la declaración, incluso en propiedades adquiridas de otras formas. No siempre tienen que ser territorio ancestral y aquí no se está reconociendo. Y a la par con esto se está vulnerando también el derecho establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos sobre circulación y libre residencia. Aquí se está vulnerando este derecho de los pueblos indígenas. La salud, la salud intercultural, no hay una, un adecuado sistema de salud ni siquiera para los pueblos indígenas. Después de varias recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, el Estado, el 2016, por fin creó una dirección nacional de pueblos indígenas dentro del Ministerio de Salud para atender la salud de los pueblos indígenas. Falta todavía que cree dentro de esa dirección una dirección especializada para los pueblos indígenas en zonas urbanas. Lamentablemente, ese pequeño adelanto que hubo, se ha vuelto a ver truncado. ¿Por qué? Porque este año, hace pocas semanas, el Ministerio de Salud desactivó esta Dirección Nacional de Pueblos Indígenas. Ni siquiera entonces hay atención en salud para los pueblos indígenas que viven en sus territorios ancestrales, menos para las comunidades que han migrado por diversas razones, desde el conflicto armado en la época del 80 al 2000, hasta casos como la comunidad de... Cantagallo. No existe un adecuado sistema de salud intercultural para los pueblos indígenas, para las personas que pertenecen a los pueblos indígenas dentro de eh, las zonas urbanas. Tampoco educación. Si bien se habla de que sí hay un, un, escuelas interculturales que, ha, eh, que enseñan la mitad en castellano, la mitad en chipibo, sin embargo, la cultura va más allá del idioma. El, el sistema educativo que tiene el colegio carece de agua, de desagüe. Un colegio para niños y niñas sin agua, sin desagüe, asinado. La extensión es totalmente reducida para continuar manteniendo su cultura, sus costumbres. Estamos hablando acá de varias vulneraciones, todas interrelacionadas. Señoras comisionadas, señor comisionado, el petitorio. Ante la CIDH es la necesidad de que evalúen, de que vean, de que visibilicen, hagan público cómo es la situación de varios pueblos indígenas en la región que por diversos motivos, por conflictos armados, por desplazamiento, por motivos económicos, migran a las ciudades y allí se establecen. ¿Cómo se hace para que no pierdan su cultura. Este, esta pérdida de cultura termina siendo cuando es por motivos forzados, termina siendo una violación de derechos humanos, incluso también cuando no es por motivos forzados y cuando el Estado no pone de su parte para que no se pierda eh, la cultura. Al Estado peruano, a nuestro Estado, le pedimos que reconozca de manera formal, mediante una ley. En el Congreso de la República o una norma con rango de ley, no tiene que ser siempre en el Congreso de la República. Hace poco el Estado ha sacado un paquete legislativo de 112 decretos legislativos con rango de ley, que reconozcan a los pueblos indígenas en las, eh, en las ciudades como parte de los pueblos indígenas y que les reconozcan los distintos derechos. Necesitamos que se restablezca la Dirección Nacional de Salud y que esa Dirección Nacional de Salud también tenga competencias para la salud de los pueblos indígenas en las ciudades. Necesitamos que se cumpla otra de las promesas del señor Kuczynski, nuestro presidente de la República, que firmó y que hizo públicos antes de ingresar a la presidencia de la República de crear un viceministerio de pueblos indígenas. Han pasado varios meses y a la fecha no se ha avanzado nada. Dentro de lo que hay el viceministerio de interculturalidad. Y si no, se, si no se crea también el Viceministerio de Pueblos Indígenas, se debe crear una oficina especializada que vea por, que proteja y promueva estos derechos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas en las ciudades. A la SUNARP, que depende del Ministerio de Justicia, de donde, es, donde pertenece el, el procurador, necesitamos que se adapte la SUNARP a... De manera intercultural a los pueblos indígenas y que no sean siempre los pueblos indígenas que tienen que adaptarse a las reglas del Estado, que abran un libro especial para registrar la propiedad en zonas urbanas eh, como, eh, como parte de las comunidades indígenas. Y esta. Norma con rango de ley que también de la que mencionábamos se necesita, reconocería el derecho a la consulta previa, consulta previa que tiene que ser hecha para implementar todos los servicios de agua, desagüe, saneamiento básico que necesita la comunidad y que necesita para seguir viviendo en condiciones dignas. Este es el pedido al Estado peruano, a nuestro Estado, y esperemos que, que de aquí se concrete algo. Gracias. Thank you very much um, for your control of time. Thank you. I now invite the Honorable State of um, Peru to do their responses. Thank you. Uh, señora, Comisionada, señora Comisionada Rosemena, señor relator para Perú, nuevamente eh, se extiende el cordial saludo del Estado peruano a la ilustre Comisión y a los señores representantes de la comunidad de Cantagallo y las asociaciones que le representan, nuclear, entiendo, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Por el lado del Estado se encuentra la señora Jessica Fonseca, representante alterna del Perú ante la Organización de Estados Americanos, el arquitecto Armando Aliaga, asesor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la abogada Sofía Donaires, de la Procuraduría Supranacional, y el suscrito Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Iba a estar presente también la señora arquitecta Cecilia Lecaros, viceministra de Vivienda. Sin embargo, como indicamos en una audiencia previa, los eh, desastres naturales han impedido que ella pueda venir a esta audiencia, como era el diseño original de la delegación oficial estatal, por atender ¿no? urgencias que ha resaltado la señora representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y con la cual coincidimos. Es una situación muy grave y ha tenido que eh, producirse este cambio por la fuerza de las circunstancias. No obstante ello, quisiera en representación del Estado hacer una eh, presentación preliminar para luego ceder el uso de la palabra al arquitecto Aliaga, que va a describir algunas medidas que ha tomado el Estado, en especial después del lamentable incendio producido en noviembre del año pasado. Y. A partir de lo que se ha escuchado minutos antes, se debe decir que eh, la solicitud misma del sustento ¿no? para esta audiencia no puso como eje central el derecho a la consulta previa, por lo cual no ha habido una preparación, digamos, con insumos del propio Ministerio de Cultura y en particular del Viceministerio de Interculturalidad para poder traer alguna información pertinente en este instante. Sin embargo... Ha habido un comentario en el sentido de un ofrecimiento del nuevo gobierno, en el sentido de establecer un viceministerio de pueblos indígenas. Pero se debe decir que existe ya en el Estado peruano un viceministerio de interculturalidad. Y dentro de ese viceministerio de interculturalidad hay una dirección de pueblos indígenas. Y hay una unidad, además, muy especializada, que aborda la situación de los pueblos indígenas en aislamiento inicial. ¿No? en aislamiento voluntario o contacto inicial, y que, digamos, ha tenido diversas intervenciones para la compleja problemática de los pueblos indígenas en el Perú. Entonces, con cargo a que después se pueda ampliar esta información a la ilustre comisión, deseaba puntualizar eso, dado de que si uno encuentra un sustento y una motivación para esta reunión, trata de preparar algo en función a eso y no a nuevos elementos, pero que igual se toma nota para poderlos procesar internamente y poderlos responder. Igualmente, y como preludio a la explicación que hará el arquitecto Aliaga, también el Estado desea mencionar que, como es obvio, tratándose de un pueblo indígena en una zona urbana como Lima, concurren entonces en la intervención para el tratamiento de servicios a esa comunidad el municipio distrital que corresponde a la jurisdicción del RIMAC en el cercado de la ciudad de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el gobierno central que es el poder ejecutivo. Entonces, se va a mencionar algunas actividades o intervenciones de servicio a ese pueblo antes del incendio y también con posterioridad al incendio. Y también se va a destacar que en el manejo cotidiano el Estado ya había tomado contacto con algunos representantes de la comunidad de Cantagallo de buena fe, y como se suele hacer cuando hay representantes que acreditan su representación, valga la redundancia, o su legitimidad jurídica o social. Esto no significa que se va a excluir a nadie. Simplemente el Estado va a explicar que eventualmente, antes del lamentable incendio, ya tenía contacto con otros representantes de la misma comunidad. Y ahora que se produce esta audiencia, al ver que ha surgido una representación nueva, para conocimiento del Poder Ejecutivo, eventualmente el gobierno local lo habría conocido antes, vamos a escuchar con mucha atención lo que se ha planteado aquí y las preguntas e inquietudes que pueden surgir de parte de los señores comisionados. Y dicho esto, cedo la palabra al arquitecto Aliaga, que va a explicar algunas de las intervenciones que se vienen haciendo en forma conjunta entre el Poder Ejecutivo y el gobierno local de Lima. Muy buenas tardes con los comisionados. Buenas tardes a, a todos. Eh, eh, he traído, hemos traído una, una presentación para poder hacer más, eh, más entendible eh, esta situación que, que estamos viviendo todos en el Perú con, en conjunto. Eh, ya lo dijeron eh, los peticionarios en el sentido eh, que eh, el gobierno a través de la Municipalidad de Lima, Metropolitana de Lima, ha venido haciendo eh, acciones, eh, realizando acciones en esa comunidad. Eh, tenemos un, un listado de acciones en el 2015 que realizó la Municipalidad de Lima. Siguiente. No, voy a, no voy a detallar eh, una por una. Eh, está en el PowerPoint para los que quieran tenerla. En el 2016 también. Y eh, llegamos a la siguiente. Hay eh, bueno, algunas fotos. La siguiente. Y llegamos al siniestro. El siniestro se realizó el 4 de noviembre del 2016. Eh, la zona enmarcada eh, en, en rojo fue la, la incendiada, eh, donde se asienta la, la comunidad Chipiva. Con Ivo, eh, todo el terreno en verde es el terreno de Cantagallo, limita por el sur con el eh, río Rímac y por el norte con la vía Evitamiento. Este terreno tiene una zonificación ZRP, que es destinado a parque. La zonificación ZRP no permite que se pueda hacer nada más ahí que un parque, por lo tanto, es intangible. Eh, creo que hasta ese momento la municipalidad no podía titularlos en ese lugar porque no puede haber ahí viviendas formalmente, las hay de manera ilegal. Es por eso que se generó este proyecto en el terreno de Campoe. Eh, siguiente, por favor. Igual la municipalidad después del siniestro siguió haciendo eh, actividades de ayuda a la comunidad. Siguiente. De salud, siguiente. Se le eh, al frente, en un terreno de martinete cruzando el río, se instalaron unas carpas provisionales para la gente. Tengo entendido que solamente los inquilinos fueron a habitar ahí, eh, porque, lógicamente, los propietarios o los poseedores no querían dejar el terreno porque podrían perder el derecho de posesión. Hasta este momento, todas las coordinaciones eran con representantes de dos de las tres asociaciones que conforman esta comunidad. Es más, hay actas de la Municipalidad de Lima, en la cual consta la firma de eh, Karina Pacaya y el señor Wilson Valles, eh, do, eh, representantes de la comunidad Achirel y Acuchicol. Siguiente, por favor. Es eh, en este momento que el, el Ejecutivo, el Estado peruano a través del Ejecutivo, dice que todas las acciones en este momento no, haya, no, ha, no han sido suficientes para poder solucionar este problema, no pueden quedarse en esas carpas para toda la vida, y decide eh, tomar las riendas de este problema y eh, determina que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Ensanamiento, a quien represento, eh, tiene que coordinar todas las acciones para poder reconstruir este, eh, eh, las viviendas de, estas, de esta comunidad. Es así que el 15 de diciembre se firma un acta en la cual se establecen responsabilidades para cada entidad involucrada en, este, en esta situación de la, por parte de la comunidad. Están presentes los dos representantes de las asociaciones, eh, la señora Karina Pacaya y el señor Wilson Valles. Siguiente, por favor. Esto es un poco el resumen de, de, las, de las obligaciones o de los encargos que tiene cada entidad. La Municipalidad de Lima con la Municipalidad del RIMAC van a determinar el padrón de familias que serán beneficiarias de, este, de esta ayuda. La Municipalidad de Lima junto con el CISMIT, que es el, el centro de... de de sismología, van a elaborar un estudio geofísico con fines de cimentación para determinar el, el, la realidad del terreno. La Municipalidad de Lima tiene que levantar la condición de parque ¿no? y darle una zonificación adecuada para que se pueda edificar viviendas en ese lugar. Tiene que re, eh, realizar la independización de todo el terreno matriz de esta área para poder transferirla al Estado, hablando del Ministerio, a través de la SBN. Para que nosotros podamos intervenir, porque en este momento el terreno es de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y va a determinar las alternativas de acogida temporal de la comunidad para, mientras el Ejecutivo realiza el proyecto. La comunidad Chipibo, en esa, en esa sesión, se compromete a colaborar con todas las acciones que involucren la mudanza temporal al sitio que se determine, conjuntamente con ellos. Eh, durante todo el proceso de ejecución del proyecto. El Ministerio a través de, COJO, de Cofopri va a adjudicar, eh, el Ministerio a través de Cofopri tiene un programa de adjudicación de lotes, si se cumplen con ciertos requisitos, eh, para la comunidad y eh, también el Ministerio realizará la habilitación urbana con servicios eh, adecuados y eh, podrá eh, facilitar la construcción de las viviendas con un subsidio que se llama Bono Familiar Habitacional. Eso es lo que se eh, concluyó el 15 de diciembre. Eh, tengo entendido que el, el 12 de diciembre o sea, eh, se firma una eh, resolución directoral de la Municipalidad del RIMAC, en la cual se reconoce a los miembros de la Comisión Central Única de la Comunidad Chipibo-Conivo de Cantagallo, en el cual el señor César Mainas Bardales es el representante de ACHIBEL. Eh, el Estado toma conocimiento de esta designación posteriormente y es ahí cuando se le invita al, eh, a las reuniones a la comunidad. Eh, eh, esperemos que en un futuro eh, lleguen a una unidad estas, aso estas asociaciones y esta comunidad para poder coordinar con mayor facilidad. Siguiente, por favor. Es así que eh, el Ministerio, juntamente con la Municipalidad de Lima y el RIMA, realiza un empadronamiento nuevo casa por casa a, en la comunidad que se realiza el 13 de eh, enero, y eh, se determina un padrón de 238 familias. Estas 238 familias han pasado por, un, por dos filtros, eh, uno por SUNARP, ya que la, el programa de titulación de lotes eh, eh, es factible si la familia no cuenta con una propiedad en la región Lima Callao. SUNARP determina que dos familias ya cuentan con una vivienda en Lima, en Ventanilla y en San Juan de, de Lurigancho, si no me equivoco. Y posteriormente, Cofopri hace su cruce con los títulos que ha otorgado y encuentra cinco familias más que ya fueron tituladas en Lima, ya cuentan con una propiedad. Entonces, el padrón de, de, de beneficiarios se reduce a 231. Por lo tanto, ya tenemos... El padrón, que es uno de los puntos de, del acta firmada el 15 de diciembre. Siguiente, por favor. Eh, con respecto al asamiento físico legal, la Municipalidad de Lima ya ingresó a la SUNARP el documento para pedir la independización ¿no? y posterior transferencia del terreno de 1.9 hectáreas al Ministerio de Vivienda para poder empezar ya a ejecutar todas las actividades. Simultáneamente está realizando el. Cambio de eh, zonificación o la desafectación de parque para convertirlo en una zonificación que es ZRE, que es Zona de Reglamentación Especial, y se han considerado algunos eh, parámetros para poder determinar una habilitación urbana acorde con las características y con la vivencia de la comunidad. Estamos planteando un uso de vivienda taller porque sabemos que ellos tienen. Eh, un, un, una actividad económica de fabricación de artesanías y otras cosas más, y eh, algunos puntos que nos van a servir para poder desarrollar esta habilitación. Siguiente, por favor. Esta es un poco la historia de, del terreno, eh, cómo fue eh, siendo poseído por, por, los, por la comunidad. Tenemos una secuencia del 2000, 2003, 2009 y 2014. Siguiente, por favor. Esta es una secuencia también de la población, cómo fue incrementándose. En el 2001 habían 20 familias, en el 2014 170, y en 2017, 238 familias, las cuales fue el primer padrón que llegó al ministerio por parte de las municipalidades. Siguiente, por favor. Eh, ya el Sismit hizo el estudio geofísico del terreno. Estas son las curvas de nivel que determinó en, eh, en el terreno. Siguiente, por favor. Eh, hay, un, hay un relleno en el terreno el cual en algunos puntos llega a 16 metros de altura. Siguiente, por favor. Eh, siguiente. Ahí se pueden apreciar tres, eh, tres, tres etapas en el terreno, tres alturas. El verde es el terreno que está entre 1 a 1.5 metros de relleno. Siguiente, por favor. La segunda que es de 3 a 5 metros de relleno. Y la tercera que es de 5 a 16 metros de relleno. Siguiente, por favor. Tenemos un corte longitudinal del terreno, por el lado izquierdo tenemos la vía evitamiento y por el lado derecho tenemos eh, la línea amarilla, la obra construida recientemente por la municipalidad. Esta es una vista del terreno en la actualidad. Vemos la diferencia de alturas, que es el relleno de, del terreno y, lógicamente, las construcciones eh, de madera. Siguiente, por favor. Este es un poco el presupuesto estimado que ha determinado el Ministerio. ¿Qué puede costar esta obra? Estamos hablando de un aproximado de 24 millones. Eh, es un cálculo un poco referencial. Eh, posteriormente se van a, a ir haciendo las, las, las precisiones. Siguiente, por favor. 8 uh, millones. Con respecto al desmonte, el desmonte va a costar 5 millones de soles al Ministerio de Vivienda y lamentable, eh, se va a tener que hacer en un periodo de 7 meses, porque son mil metros cúbicos de desmonte. El terreno tiene que quedar libre de desmonte porque ellos no pueden vivir en una situación eh, no sana para ellos. El desmonte eh, tiene algunos residuos que no son buenos para vivir. Entonces, tenemos que sacar los mil metros cúbicos de desmonte para que la, las familias puedan vivir adecuadamente. Tenemos que hacer un muro de contención con respecto a la línea amarilla para la seguridad y sobre todo porque el río está a, a ese extremo. Siguiente, por favor. No podemos entrar a hacer este, ese trabajo hasta que no pase a propiedad del Estado el terreno. En este momento sigue siendo de la Municipalidad. Hemos hecho una primera cabida. Esta ha sido terminada el día viernes. Esta cabida va a ser socializada con los miembros de la comunidad. Para poder de, de este punto de partida llegar a una propuesta arquitectónica, una propuesta urbanística que esté acorde con las necesidades que ellos requieren. Hemos tomado un concepto, el río, los ríos de la selva que son muy sinuosos, para poder hacer, eh, replicar ese concepto en la habilitación. Contamos con 231 lotes unifamiliares. Contamos con un gran parque en la parte posterior. No contamos con un, un, un lote para colegio para que su colegio pueda ser reconstruido ya hemos hablado con el ministerio de, Sal de educación ellos van a hacer un, un colegio van a edificar un colegio ahí con todas las, las eh, cumpliendo con todas las normas de, de, de arquitectura y de, de ingeniería eh, siguiente por favor ahí tenemos el colegio tenemos el parque y tenemos la calle central que simula el río como concepto eh, estas son un aproximado de las viviendas como se diseñarían eh, hablamos de módulos de 34 metros cuadrados con dos dormitorios, ¿no? un espacio multiuso, una cocina, un baño, y que ellos pueden posteriormente ampliar eh, la vivienda. Eh, lo que se ha tenido, ha habido eh, reuniones, eh, aparte de con la comunidad, ha habido reuniones con los demás sectores para eh, poder apoyar a la Municipalidad de Lima en el, el periodo de reubicación temporal. La municipal de Lima, tengo entendido que va a realizar una encuesta a la población en la cual se le va a solicitar qué es lo que ellos prefieren. Si prefieren irse a, la, a vivir con una familia, si prefieren vivir con, un, con, con algún eh, amigo o si desea re, eh, eh, ubicarse en el lugar temporal que va a determinar Lima durante el año, año y medio que dure la construcción. En ese lugar los sectores vamos a apoyar con, un, educación va a apoyar con un colegio temporal para que ellos puedan seguir teniendo el, el servicio de educación. Eh, el Ministerio de la Mujer va, va a apoyar con una oficina para atención a, a por eh, maltrato familiar. Eh, eh, Salud se ha comprometido a tener una aposta médica en ese lugar y también en el, eh, en el proyecto definitivo, ¿no?, lo que necesitamos ahorita es eh, contar con la propiedad del terreno como estado para empezar a entrar, a eh, retirar todo el desmonte previo movilización de las familias al lugar temporal o al lugar que ellos determinen para poder pasar todo este tiempo mientras se hace el proyecto. ¿No? Se, ha, se ha conversado con el ANA para determinar el, las condiciones del río, eh, la seguridad de la, del, del terreno respecto a la salud y también respecto al río. Eh, eh, felizmente, durante todo este proceso de lluvias que estamos viviendo, el terreno no ha sufrido ningún problema, se encuentra a una altura bastante alta con respecto al río. Eh, de todas maneras, vamos a, a, a tener las, las medidas pertinentes para que eh, pueda estar totalmente seguro el, el terreno. Este es el cronograma de, de, de obras. Como ven, ya se han cumplido el punto 2, 3 y 4, ya está el padrón, ya está eh, el estudio básico de... de y ya está la verificación del formulario y del padrón de, de, de beneficiarios eh, presentado por Lima. Y eh, el inicio de obra está programado para el 28 de julio de este año, como se ve en la línea roja, ¿no? previo a eh, retirar todo, todo este demonte. Eso sería todo. Muchas gracias. Thank you very much. I got quite fascinated by the response. I, I asked the um, um, re, um, rapporteur <laughs> for Peru to take the floor. And you can have my time because I think you're, you're well versed in what needs to be done in this regard. You've been there. Thank you very much, Sorry. President. Uh, Oportunidade de fazer aqui uma audiência, esse clima muito positivo de diálogo. Agradeço também às colegas comissionadas o apoio, porque nós temos mais pedidos de audiência do que podemos fazer. Eh, havia uma dificuldade, eu pedi aos comissionados que cambiassem uma decisão anterior para incluir Cantagalo. Por quê? Porque, de hecho, Quero dizer que esta em minha vida que não é uma na vida, como percebem, que não é uma vida jovem, uh, tenho poucas experiências de visita que me han emocionado tanto quanto a visita a Cantagalo. no Não é resultado do fogo, das semanas seguintes. O fogo nos põe em condição de expressar solidariedade com a hora e Peru também mortes e mortes, por uma calamidade natural. pero la visita foi uma visita de vida, de alegria, de colores, de fiesta, de meninas e niños, de los rostros mais bellos que já vi em minha vida. Uh, cantamos, hablamos, uh, bailamos, uh, visitei a escola. Uh, ninhas e ninhos com seis anos me cantaram músicas em Tipigo. Uma delas era uma tradução de uma música de mim, ninhas também. Frère Jacques, Frère Jacques, levez-vous, son de les matines, son de les matines, dindindon. E eu cantei junto com os ninhos. E lá a maestra traduziu. Um dos ninhos disse: Ele está cantando em outra língua. Porque eu cantava em francês. E, e mais que isso, me pareceu que essa comunidade era uma comunidade que o Estado peruano tem todo para tomar-se de orgulho por ela. Eu conheço áreas indígenas em meu país, e que o cenário não é o cenário de vida, não é o cenário de cores, de artesanias, como essa que você vê aí, que já tenho em minha casa, com. Uma trama artesanal xipibo que é reconhecida como arte e como antropologia em outros países. Eu já em Brasília e alguns colegas, ah, sim, conosco, conosco. De uma população que foi desplaçada por uma guerra, ataques, ameaças, enlouquecer, descender o luminoso. E quando vêm participar em Lima e, e decidem quedar-se, também o direito de acel porque se recuerdan de que aí estavam com a Taualpa, quando Pizarro a e todos sabem como foi lá trampa de Pizarro como foi lá negociação que o el Estado ele primeiro Estado peruano ele Estado colonial espanhol tratou os acá Estados Unidos visitem quando puderam é museu dele Indio-americano, toda a confesão do Estado norte-americano, de quantos acordos hicieron com os indígenas. Eles os romperam, eles traíram, eles os mataram. E aí, essa produção, eu me recordo em minha visita a Peru de novembro, o novo governo, a quem agradecemos as aperturas, a invitação para nossa sessão, sempre de, de alguns ministros, he escuchado, como já sabia, como politólogo que sou e de. A visão do presidente eh, Kuczynski sobre o uh, empreendedorismo. E, e aí há um empreendedorismo artesano de primeiríssima qualidade, com evidentes condições de sustentabilidade. As famílias podem fazer isso com apoio. De me de. Quantos aeroportos que chegamos em nossas visitas e os folders, as películas em los aeroportos internacionais apresentam seus países já com os povos indígenas. Aqui temos desses povos indígenas. Eu penso que há que aproveitar a tragédia e se si em nossa visita se si autorizam eh, me gostaria de fazer visita ao al alcalde, às autoridades para impulsar isso porque, claro se si há restrições há problemas legais lá vontade de defender direitos humanos nesse caso será decisivo é um pedido que, que hago ao Estado e eh, quando queiram eu vou buscar uma palavra de convencimento como comissionado de que em caso de Cantagalo não é como tantos outros casos de tantos países, em que as soluções são tão difíceis que às vezes parecem impossíveis. Em Brasil, em Peru, em tantos outros. Não? Esta não é. Esta é uma solução que com este projeto já temos, por favor, diálogo sempre. Não? Quando eu mirava. A uh, El dibujo de las Habitaciones, las Viviendas, me perguntava: será que los arquitetos se recuerdan de chamar esses artistas para introduzir um pedacito de artesanía em las puertas de las casas? Isso pode ser um centro de visitação turística. El turismo hoje não é mais solo, o turismo de los shopping centers. El turismo es de sustentabilidad, de antropología, de pueblos, de memoria de los pueblos. Muchas gracias. Bueno, luego, luego de escuchar a, a nuestro colega y amigo Pablo, eh, queda poco por, 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 por decir eh, con toda la emoción que, que nos transmite. Eh, un, un minuto nada más tengo, dice. Eh, pero eh, sí quisiera eh, precisar la importancia que tiene para, para nuestros pueblos, para Perú, por ejemplo, que tiene toda una historia en, 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 en la construcción de nuestra identidad en América. Eh, ese, eh, ese reconocimiento de la cultura indígena, de, de, de todo lo que representa para toda la América, eso es un, un asunto valioso y me uno al, al pedido que hace el comisionado Banuki. Eh, mantener eh, el, el desarrollo del, del proyecto, yo creo que está definitivamente como la muestra de el estado de llevar de conducir este proceso lo más pronto posible atendiendo las limitaciones que pueda que pueda efectivamente tener eh, y, y, y en el reconocimiento de ese de ese pedido que hace eh, que hacen los peticionarios es eh, el deseo de un pueblo de vivir con dignidad, pero con su reconocimiento de, 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 de su condición de comunidad. Y, y creo que, que es, eh, es algo valioso eh, para, todo, para todo Perú y para todo el continente. Una preguntita para precisar. En estas 200, 231 familias, que es el... el, el el cómputo que se hace finalmente me gustaría saber si los peticionarios tienen precisado una desegregación de cuántos niños y niñas hay eh, eh, no eso eso sería importante contar eh, para, para poder evaluar esos esas respuestas en materia de educación en materia de salud y, y la atención especial o, o protección especial. Que necesitaría este grupo en particular. Gracias. Nosotros tenemos una, una, una lista de todo el grupo familiar, la composición de todo el grupo familiar. Um, before you do that, can i just say that on behalf of the commission, we will be um, monitoring what is happening. so maybe that will shorten your final statements. and we would expect reports from you and resp reports from the state um, in this regard. so two minutes. two minutes. thank you. petitioners, two minutes. Muy buenas otra vez. Eh, primeramente quiero aclarar con respeto sobre lo que dijo el Estado, los representantes del Estado. Si es cierto, eh, si yo estoy presente acá en la comisión es por lo siguiente. En la comunidad de Cantagallo hay tres acciones, pero ¿cuál es el problema que ha generado para crear un, una comisión eh, unitaria central de Cantagallo? Yo represento a las tres adiciones, a pesar de que el Estado ha pronunciado, ha pronunciado solamente dos asociaciones. En la comunidad de Cantagallo existe la, eh, la adición de Ashirel, Acuchicol y Abchil. Yo represento a Abxil. Y la Comisión Central está, está, está representada por dos representantes de cada asociación. Entonces, si, si nosotros no estamos legalmente reconocidos, pero tenemos la legitimidad de que él nos reconoce como una comisión central con una resolución municipal de nuestro sector gobierno local. Entonces frente a esta situación a mí me preocupa bastante a pesar de que nosotros representamos la comunidad es algo lamentable que yo tenía que llegar hasta Washington hasta la comisión para saber eh, el informe que acaba de hacer el estado. Entonces nosotros nunca hemos tenido conocimiento. Hay una cosa muy importante que quiero resaltar. Eh, uno de los sismólogos muy conocidos a nivel mundial el, el ingeniero Coroiva, Julio Coroiva, ha, ha hecho el estudio del suelo y de su suelo. Me da pena de que acá no hubo, eh, no, nunca, no lo ha mencionado el nombre del, del ingeniero. Entonces, lo que yo quiero hacer una pregunta es, eh, al Estado peruano, entre los 34 metros cuadrados, si ellos pueden vivir hasta 6, 7 personas. Muchas gracias. Eh, sí, también menciona el Estado peruano de que nunca se mencionó el derecho a la consulta. El mismo Estado peruano en su PPT está reconociendo que se habla de comunidad indígena, del pueblo indígena Chipivo con Son derechos que tiene el Estado que está obligado a reconocer, como la consulta previa, la salud intercultural, eh, la educación intercultural. No tenemos que recordarle al Estado porque ya es su obligación saber que cuando se habla de pueblos indígenas, Está implícito una serie de responsabilidades que tienen la obligación de cumplir y ellas pasan por el derecho a la consulta. Y aquí hemos visto que se ha avanzado un montón y no se ha consultado nada con la comunidad, con la comunidad indígena, tal como lo reconocen acá, y que recién se están enterando acá de casas que van a ser construidas en 34 metros cuadrados para familias de 7 o 6 personas. Eh, gracias. Finalmente para decir no estamos en un ámbito de encuestas sino de consultas y si vamos a reconocer que son indígenas, hay que hacer la consulta Entonces, y bueno, reconocer a la comisión y agradecer por su tiempo porque han hecho varias cosas después de confirmar la audiencia lo que demuestra que la CIDH sí funciona Gracias Sí, brevemente porque evidentemente el tiempo no permitirá absolver todas las inquietudes pero el Estado desea reiterar que el diálogo siempre ha existido incluso antes de venir a esta audiencia, el día viernes, un representante del señor dirigente de la comunidad estuvo en esta reunión que convocó el Ministerio de Vivienda en Lima. Entonces, creo que hay que también poner sobre la mesa las inquietudes, pero a su vez, reconocer que el Estado no está cerrando la puerta a nadie. Y algunas cuestiones tienen procedimientos, es decir, el Poder Ejecutivo no tiene todas las capacidades de resolver estas cuestiones. Por ejemplo, la iniciativa de un proyecto de ley... Sabiendo que el Poder Ejecutivo no tiene mayoría en el Parlamento, es una buena idea, pero de difícil ejecución. Y como dije al inicio en la presentación, no estaba en la base del pedido de la audiencia la cuestión de la consulta previa, pero evidentemente hay instituciones y mecanismos en el país para avanzar en ese sentido y evaluarlo técnicamente y con participación de todos los sectores concernidos. Pero el Gobierno, el Poder Ejecutivo, no puede definir. ¿Quién representa a la comunidad? Es un asunto que los propios residentes de Cantagallo deben evaluar. Y cedo la palabra al arquitecto Aliaga para una última observación, con cargo a brindar información escrita a la ilustre comisión para brindar mayor detalle y precisiones al seguimiento que están anunciando o van a efectuar sobre esta materia. Bueno, eh, quiero aclarar que eh, el Estado en ningún momento ha dejado de reconocer a una asociación o a una comunidad. Eh, lo que pasa es que eh, recién tomó conocimiento de esta comisión central posterior a la dación eh, de esta de esta resolución directoral por parte de la municipalidad de Rímac. Eso para nosotros eso no es un impedimento. Nosotros vamos a seguir con el proyecto. Con respecto a la consulta previa por parte del ministerio, el ministerio ha realizado eh, acciones técnicas ¿no? en la en la cual eh, simplemente era eh, hacer presupuestos, estimar Cómo iba a ser este proyecto eh, y ahora sí viene la coordinación con la comunidad en el tema técnico de la habilitación y del proyecto. Es por eso que a partir de esta idea vamos a poder eh, socializarla con ellos y vamos a, a poder sacar un, un proyecto eh, que esté de acuerdo a lo que ellos requieren y lo que ellos quisieran. Con respecto al metraje, esto es relativo, no. Eh, aparte esto es construido con un subsidio de vivienda social entonces hay que tener en cuenta esa limitación. es el subsidio que da el estado a cualquier familia que postula a, a, a este programa habitacional. Um, i thank both parties for their um, um, presentations and i just close with one thing that perhaps both sides can remember the case of sarah uh, makkah um, who were relocated in Surinam, in suriname and And to remember the relationship that indigenous peoples have with the land and also their cultural needs. Their houses may have to face a certain direction and so on. So, which is why the consultation with them is very, very important. Um, I wish you all the best of luck and we will be monitoring the situation. And please send us any further information you have in writing. And we will mark the time that you plan to start in July. Thank you. This meeting is at an end.